Sigue la música, Yulay Piña, en Bebeto TV. Arrancamos con la música en vivo otra vez, Bebeto, porque sí, ya tuvimos una primera participación. Y sabes que de una manera para mí inexplicable, los corridos han gustado últimamente muchísimo en la República Dominicana. No sé por qué. Y qué bueno que ya tenemos nuestra agrupación de corridos. ¿Ellos son de aquí? Ellos son dominicanos. Ah, pero yo pensaba iniciaron, que los malditos eran de fuera. No, iniciaron hace poco, pero de verdad que han calado en el gusto popular. Y un inmenso placer. Pienso que están haciendo un muy buen trabajo. Y más ahora que van a llevar muchas bachatas de esa corta vena a corridos. Imagínate. Ajá, ellos claro, adaptaciones de bachatas a corridos. A corridos, me parece excelente idea. Ah, pues los tipos se la comen. Entonces, dime, Lorena, ¿usted lo googleó a ellos? Bueno, Bebeto, es el momento perfecto decirle a la gente para iniciar a disfrutar de los corridos que nos traen ellos. 4 jóvenes adelante y 3 músicos atrás que se ven bellísimos, bellísimos. ¿De qué parte de la República Dominicana es que son ustedes? Déjalo ahí, ahorita hablamos con ellos. No, no, quiero que mi amiga Rosana me enfoque las copas que están ahí, Rosana, en corto. Claro. En corto, entra un zoom in y la gente vea que lo ellos están jugando. Ellos beben de verdad, pidieron sus copas de vino porque el tequila eso es allá, en México. Aquí vamos con vino o con ron. Y van a cantar esta tarde en Bebeto TV. Yo no lo conocía hasta que vi un video que me trajo la hija de Davidito Paredes. Se me olvida el nombre siempre. ¿Eh? La Bella Mili. La Bella Mili, mi amiga, hombre. Ella participó con ellos en un video, pero realmente ella es la manejadora de este grupo. Ella, siendo hija de Davidito Paredes, dijo, yo voy a amarrar un grupo para entonces yo dejar de Coveluche en coro y ponerme manager oficial de esta banda. En vivo en Bebeto TV. Atención a estos tipos que se las traen. Los Compa cantan corridos en la plataforma que promueve mujeres. El arte nacional. Soy un hombre malo que me gusta el trago.
En vivo, los compas impactando en Bebeto TV. Suéltala, Joaquín. Revisado el pasado, de lo mal que me he portado, he sido cabrón, ni se diga vago, muchos han tratado domar este potro, mas no me he dejado. Al viejo le he aprendido, mientras esté vivo, hay que celebrar, no importa el motivo, por eso le gusta. Con amigos verdaderos, andando por la vida soy un hombre aventurero, amores pasajeros, la fama y el dinero, jamás me cambiarán, siempre seré el mismo ranchero. No hay tiempo para rencores, pero no quiero flores el día de mi despedida, sé que hay muchos amigos que nomás son de mentira, el saco a la medida, lo bueno se da en vida. Aunque ya estuve abajo, sigo siendo el mismo arriba. Hoy otra borrachera, y mi sed está llena de amistades verdaderas. Lo que cargo en el alma no lo compra la cartera. Esta noche me gano con amigos del rancho, y aunque me lo repitan, seguiré siendo un borracho. Sola, me gusta.
Ratón y queso, amigos son. No te confíes de nadie, que el más amigo te da traición. 20 litros de acetona, los microondas y un garrafón. Y que mi socio en la USA no se me tuerza, salga faltón. Los compa, un concepto novedoso. Yo juraba que los tipos eran de México, para mí. Hasta yo. Hasta tú. Vamos entonces de derecha a izquierda, Alberdoli, para dar los nombres de los muchachos, Alberdoli. Vamos a ver, va entrando Alberdoli. Búscame ahí, Daniela, por favor, a Rolly Finger, que era un pitcher de los Atléticos de Oakland. Búscame más ahí esa foto. Rolly Fingers, de dedos, para entonces saludar al amigo. What's your name? My name is Anthony. Anthony, sí. Anthony. El tipo mete mano, sí. Ese es Anthony. Sigue paneando el verdolí que estoy en vivo. The next. What's your name? How you doing? Argenis. 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 Ese que se llama Argenis. Doy los detalles ahorita de quién es. El próximo caballero. Efraín. Efraín. Efraín tiene un estilo como mexicano, ¿sí? Sí. Como mexicano, bastante. Sí. ¿Y el otro caballero? Joel. Joel. Atención, mujeres. Ya di los nombres de los muchachos, sí, que componen los compas, porque las mujeres... Yo no sé por qué le gustan los tales corridos a las mujeres. Bueno, ay, Bebeto, a nosotras nos gustan, además. Y no solamente a las mujeres, ahora mismo a los hombres también. No, a mí no. ¿A usted le gustan los corridos? No, ¿qué corrido? No, me gustan las corridas. Bebeto, ¿a usted le gustan los corridos? No, hombre, las corridas. ¿Qué fue? No. Míralo ahí. Dámelo un close-up, a favor. Mira, el Verdoli, el de la derecha, el sombrero. Mira, esos son los bigotes de Rolly Finger, exjugador de... Éntale más. Échame para adelante, mano, que está como una sombra. El sombrero, súbete el sombrero, se te vea un poquito la cara, ok. Entra a los bigotes de él, a los bigotes de Rolly Finger. Míralo ahí. Éntale más a los bigotes. Míralo ahí. Eso. Está bonito, bebé. Míralo ahí. Esos son los bigotes de Rolly Finger y esos son los bigotes del amigo que están ahí para que la gente haga lo mismo y tenga su estilo. Buenas tardes, muchachones. ¿Cómo están? Buenas tardes, líder. Encantado de estar en su programa. Bendiciones para ambos. Okay. Este concepto de los compas que salió hace poco, en noviembre, la primera agrupación de corrido, ¿de quién fue esta gran idea? La idea creo que fue mía. Sí. Llevo tiempo ya atacándome los muchachos acá atrás, sí, que son mis compañeros con pueblanos y criados de pequeño en rancho, entre caballos. Siempre hemos escuchado esta música. Sí. ¿De qué parte son ustedes? San José de Ocoa. ¿De Ocoa? Ah, de Ocoa. Yo sabía. Ah, pero ve acá. La tierra de hombres apuestos, hay, sí, que decirlo, sí, y mujeres buenas, que es lo que me interesa a mí. Claro que claro. Sí. Saludos, primo amigo, a Neudio Ortiz, el flamante síndico de San José de Ocoa, mi hermano. ¿Qué pretenden ustedes, compa, con este concepto? ¿Solamente impactar aquí o tienen en planes de ir también a Estados Unidos con este grupo? Vaya, concluyo con ella y continúo así. Entonces, aprovechamos la ola, ajá, de que este momento regional mexicano está mundial y ahí se nos prende el bombillito de que es el momento de crear la agrupación. Okay. Estamos trabajando aquí lo que es un LP de 6 bachatas llevada a corrido. Sí, buena idea. Y seguimos corrido para el mundo. Ok, porque la bachata tiene un parecido al corrido, ¿no? Así es. Que es de amarga, solamente la guitarra y el baile, entonces los corridos lo meten en el acordeón, ¿no? Así es. Bueno, vale, hay que saber de esta vaina, primo. Me llama la atención el amigo porque cuando estaba en los programas de televisión, siempre lo veía con el Cuquito Light Toño Rosario. Cuando me acerco, ve acá, ¿y quién es fulano? Sí, ese que está ahí es un tremendo músico que me ha acompañado en muchísimos proyectos a mí. Como músico, sí, o sea, como productor de espectáculos, tocando el bajo con Toño Rosario y ahora emprende su propia agrupación con los compas. Así es, a la orden siempre. Ah, qué bueno, mi hermano. Atención a los músicos que están allá atrás.
Ahí está el baterista, el trompeta y el bajista. Pero es una agrupación completa, ¿eh? Porque el estilo que ha buscado Milly, que es la hija de Davidcito Paredes, un asesino, puso la visión en este concepto y creo que va a triunfar, Yulay. Yo también lo veo muy bien. Yo pienso que podemos hacer cualquier tipo de género musical, los que tienen el talento, siempre y cuando se haga con respeto y a la altura. Y entiendo que ustedes con esta agrupación lo están haciendo honrando a esos mexicanos que por tantos años pues llevan su corrido en alto siempre. Exacto. Sí. ¿Está tocando ya la agrupación como tal? Sí. Sí, claro. Estamos tocando ese... Creo que el único grupo que aún sin debutar iniciamos a ensayar en noviembre y en diciembre teníamos la agenda full. ¡Wow! Específicamente para el Cibao. Este próximo 28 estaremos en San José de Ocoa junto a Alex Bueno. ¿En dónde? En Topacio Bar, Sabana Larga. Ah, Topacio Bar, está bueno eso. El día 2 repetimos en Cumer Lot, San Francisco de Macorís. Y el día 10 estamos en Salamanca, una fiesta privada. Y el 28 también tenemos otra fiesta privada en Santiago a partir desde San José de Ocoa. Atención, atención, Milly. Los compas tienen que aterrizar un jueves en Hard Rock Café. Como hay música típica, también nos vamos con los compas. ¿Verdad que sí? Claro que sí. Ay, ya voy a amarrar con Milly inmediatamente. ¿Tú sabes, Milly? ¿Tú sabes lo que hay? Los compas, ¿sí? Pónmela para batearla, pónmela huevita. Sí, claro. Para probar los compas que cuentan con todo nuestro apoyo porque es una música que llama mucho la atención. Además, ellos son del patio, compadre. Yo apoyo lo local. Claro, son, es bueno, ¿eh? Muchas gracias. Dice Milly que ese grupo es mío. Entonces, vamos a declarar el próximo lunes, atención primo, el musicón de la semana es de los compas. Eso es así, compadre. Qué bueno. ¿Con qué nos fuimos entonces, Yulay? No, pero sería bueno que ellos den sus redes sociales y su contacto para que la gente pueda contratarlos también. Para contratar a los compas. Yulay inquieta, Yulay. Te va a dar el número ahora. Para contrataciones. Sí, el número lo necesito. 849-631-4396. 849-631-4396. Okay, y en las redes, los compa, arroba los compa con K, sin S. Okay, ay, qué lindo tú hablas, Joel. Mira que me aprendí hasta su nombre. Dame los teléfonos a los Sacha. 849. Dame un beat. Batería, dame un beat ahí. Tú, no importa, dale. Dale. 849, repitan. 849. Aguanta. Vamos a la producción. Ustedes repiten conmigo. Dame batería. 849. 849. 631. 631. 4396. 4396. Los compa, contrátelo ya con la bella Milly. ¿Con qué nos vamos, muchachones, en la parte final? Hombre de tu vida, tema promocional. Aguanta. Esa es la foto de, ¿cómo se llama la muchacha esta? Megan Fox está a la derecha. Atención, corridos. Y Lorena Ainhoa está a la izquierda. ¿A quién prefieren los muchachos de los compa? ¿A Lorena Ainhoa dominicana o a Megan Fox de Estados Unidos? Lorena. Siempre, yo me quedo con Lorena. Se van con siempre Lorena. Dominicana. Siempre si están dominicana. Allá, se quedan con Megan. Sí. Los tigres. La verdad que Lorena está mejor, hombre. ¿Verdad? Claro que sí, claro. Mujerón. ¿Cómo esto con mujeres? Te pidan esta vaina. Señores, gracias por acompañarnos hasta ahora y disfrutarse toda esta producción de inicio a fin, pero finalizamos por todo lo alto, como siempre. Por todo lo alto, con la música, corrido de... ¡Los compas!
mente. Solo sé que te amo. Échale. Así despedimos, ven Lorena. Romance peligroso. Los compas. Ahí, hombres, mujeres, dale para allá. En vivo, en Bebeto TV. Bye bye.